Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fiorella. En el video de hoy les voy a compartir cómo bajar de peso utilizando la sidra de vinagre de manzana. Así de que si estamos listos, vamos a empezar. La sidra de vinagre de manzana, como la que ven acá, esta es una marca que se llama Brax, la venden aquí en los Estados Unidos. Ustedes la pueden comprar en su supermercado favorito donde se encuentren. Es una bebida rica en antioxidantes y es baja en calorías. Tiene muchos beneficios, los cuales incluyen ayudar a combatir diferentes bacterias, ayuda a limpiar los riñones y disolver los cálculos renales, ayuda a desintoxicar el hígado y ayuda a reducir el colesterol y mejorar la salud cardíaca. Ahora, ¿cómo puede la sidra de vinagre de manzana ayudar a bajar de peso? Es que también otro de los beneficios que tiene es que te ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo cual nos ayuda a mantener un peso balanceado y a reducir la grasa abdominal. Lo que vamos a necesitar, aquí por ejemplo tengo un poquito de hielo porque me gustan mis refrescos fríos. Le voy a echar aproximadamente de media a una taza como la que vemos acá. Vamos a tomar la sidra de vinagre de manzana, le vamos a echar una cucharada de sopa, la ponemos en el refresco. Y para endulzarla, para que sea más dulce, le vamos a poner aquí un poquito de canela en polvo. Le vamos a espolvorear un poquito y el jugo de medio limón. Como lo que ven acá. Entonces la vamos a mover. Y está lista para beber. Ya tengo mi refresco preparado. Es súper refrescante. Asegúrense que al beberlo utilicen un sorbete como el que tengo acá, porque lo que sucede es de que el ácido del vinagre de sidra de manzana te puede debilitar el enamel de los dientes. Ahora, para mejores resultados, se recomienda que se beba en ayunas por la mañana, media hora antes o una hora antes del desayuno, y puedes beber una segunda taza media hora antes, una hora antes del almuerzo o la cena. No se recomienda que se hagan más de dos cucharadas de sopa de el vinagre de sidra de manzana por lo mismo del ácido que te puede hacer mal, dependiendo de tu organismo. Muy importante, el refresco de vinagre de sidra de manzana no se les recomiendan a las personas que sufren de úlcera o de gastritis o a diabéticos que están utilizando medicamentos o a personas con bajos niveles de potasio. Ese refresco lo puedes beber todos los días, pero siempre se recomienda que después del décimo día deje su cuerpo descansar por lo menos una semana por lo mismo del ácido. Y siempre es bueno también siempre consultar a tu médico. Si te gustó mi video, regálame un like y compártelo con una amiga que se pueda beneficiar con esta rutina. Suscríbete a mi canal y dale el click a la campanita, así nos vemos en la próxima publicación. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video para más rutinas de ejercicio, recetas y bienestar. Nos vemos pronto.